Ahí está la primera partida. Que me trajo mi pastel. Qué emoción me da estar con usted. Lo único que no es, no te olvida de mí. Y cambio mi cabeza, no sé a dónde anda, si vive o no vive. Sí, buenos días, buenas tardes o muy buenas noches. Ahorita venimos haciendo un recorrido. Hoy no traemos buen transporte y pues hay que caminar un poco. Vamos a visitar a tía Elvira con algunos regalos para ella. Hoy en este 10 de mayo pues vamos a darle los regalos a tía Elvira. Sus únicas compañías es el Capitán y Planeta. Hasta ahorita de su hija no sabemos nada. Ya llegamos aquí donde vive tía Elvira. Lo repito, hasta ahorita no sabemos nada de su hija, si su hija le habla. Hoy en este 10 de mayo la estamos visitando a ella y le traemos algunos regalos. Estos regalos son de parte del canal. Estos regalos los traigo de parte de todos ustedes y de parte de nuestro canal. Podemos decir que vemos mucha basura, vemos todo desordenado. Pero todo esto que vemos aquí es plástico, fierro, todo lo que recicla tía Elvira. Y tía Elvira de esto se vive. Esperemos encontrar a tía Elvira. Vamos a hablarla a tía Elvira. De momento únicamente quien nos está dando la bienvenida es el planeta. Aquí está el planeta, bonitos animalitos. Lo más seguro es que sí esté tía Elvira porque allá hay masa. Buenos días, buenas tardes, Elvira. Acá estoy, acá estoy. Me viene cargando la caja. Tienes muchas fuerzas, señor. ¿Cómo la ve, tía Elvira? Creo que se aguanta todavía, ¿verdad? Aguanta usted todavía porque mira hasta dónde viene cargando, señor. Pues ya caminé bastante, tía Elvira. Ya caminé. Pero créame que a mí me da un agrado, me da un gusto que la vuelva a encontrar después de varios meses que no la había visitado. Sí, que estaba yo esperando, señor. Gracias, sí. Y en este 10 de mayo, pues yo le traigo algunos regalitos. Uno de estos es el que traigo aquí en la espalda. Ajá. Sí. De hecho, pues ya se lo vamos a dar. Bueno, ya lo voy a descargar porque ya vengo bien cansado. Sí, viene bien cansado, sí. Sí, te admira. Acordaron de mí, porque pues la hija nunca se acuerda de mí. Si manda algo o no me manda, pero Dios ve todo. Gracias que siempre se acuerdan de mí. ¿Hasta ahorita nada de su hija? No, no sé nada de ella. Este 10 de mayo nadie la había visitado, no, hasta ahorita. Hasta ahorita. Pues ahorita la vamos a estar acompañando. Gracias. La vamos a estar acompañando, tía Elvira. Sí, no que ustedes siempre se acuerdan de mí. Sí, tía Elvira, aquí estamos, ajá, gracias, sí, a Dios. Ajá. Aquí estamos otra vez con usted. Sí, sí. A ver, voy a descargar, gracias, tantito, ¿eh? ¿Sí? Tía Elvira, también le voy a entregar su pastel. Sí, gracias. ¿Puede gracias tomarlo, tía Elvira? Ay, sí, muchas gracias por mi pastel, por esos días de las mamás. ¿Las mamás, tía, sí, Elvira? ¿Qué? Sí, gracias a usted y que me mandaron mi pastel. Sí, tía Elvira, qué bueno que ya se me alegró porque de repente se me estaba usted desanimando. Pero aquí, sí, vamos a estar con usted. Sí. Ahorita vamos a buscar también a Planeta y al Capitán. ¿O cómo se llama? Coronel. Al Coronel. Sí. Ah, ya lo cambié por Capitán. Sí, sí, aquí está. También por aquí está. Bueno, aquí lo voy a poner tantito lo que es el pollo, tía Elvira. Se lo voy a colocar aquí tantito. Sí, sí. Mire, en lo que traemos las demás cosas. Ajá, usted, sí, puede guardar su pastelito. Ah, gracias, tía. Gracias que me mandaron mi pastelito. Dios le gracias. Cuida donde ella usted. De señor Guarache, es como si fuera mi hijo. Él siempre me vino a visitarme, porque pues nadie me vino a verme este día de las mamás. Gracias, como si fuera mi hijo él. Sí. Pues ahí está su pastel, tía Elvira. Sí. Y ya ahorita le entregamos lo demás. Sí, gracias, gracias. Sí. Partí con las cosas que trajo. Aquí vamos a comer tantito. Sí, tía Elvira. Sí, me da gusto que en este 10 de mayo tía Elvira ya va a comer pollito. De hecho ya lo está calentando aquí, lo va a acompañar con lo que es el arroz. Por aquí una salsa. Y ahí está el pollo. Bien, bien calientito. Un poquito de pulque y yo le voy a servir para que tome. Ah, está bien, tía Elvira. Este, sí. Gracias, yo lo voy a probar. Ajá, sí. Órale, con el pulque. Ajá. Hay lugares donde mucho lo sacan, ¿no, tía Elvira? Sí. Ahí está el pulque. Aquí está el pulque. Muy bien. El rebajón. Ajá, ahí está el rebajón. Sí. Yo así le llamo el rebajón con un poquito de refresco de piña. Sí. Voy a tomarlo. Aquí está. Gracias. Ajá. Voy a dar una refrescada, pero de aquellas, tía Elvira. Ajá.
Muchas gracias. Sí, que sea un... Vamos a comer pollo y arroz, verduras y frijolitos. Todo un bufete, Elvira. Un bufete. Hoy, este 10 de mayo, muchas madrecitas les están festejando también su día. Sí. Y también ahorita lo estamos festejando de esta forma con usted. Sí, entonces vamos a comer, a que sea un taco. Allá va quedando el pollo. Ya está quedando y ya está ahí. Vamos a comer el pollo por este día de las mamás. Sí, que Dios nos mandó este pollito y vamos a comer y estas verduritas y todo va revuelto. A Dios que... Aquí vamos a comer. Y deseándole a todas las madrecitas del mundo que hoy se la estén pasando muy bien. Sí, porque... están pasando con sus hijos. Yo acá solita, pero acá está mi hijo, el Guarachito. Sí, él es el mijo. Vamos a comer pollo. Gracias a Dios que él trajo pollo. Taco, te olvida. Ahí está el taco. Sí, ahí está el taco. Y con todo lo que lleva. Sí. Todo. Es lo que pica. Sí, de la que pica. Está la ensalada. Sí. Un super taco para ti, Elvira. Que sea un taquito y un poco de pollito y verdurita. Acompaño, Elvira, aunque principalmente todo lo que traigo es para usted, pero de esta forma yo se lo recibo. Gracias. Sí, pero cómase. Muchas gracias. Con permiso, por aquí me voy a sentar. Dios nos guarde a nosotros si todavía vivimos este año. Primero Dios, Elvira. Volvemos a comer pollo. La guarde a ellos y que se cuidan mucho a donde ellos estén. Gracias a ellos que siempre se acuerdan de mí. La seguimos gracias, acompañando. Gracias y ojalá que todavía me encuentran otro año o si no, pero Dios que la cuida a ellos. La vamos a encontrar, Elvira, la vamos a encontrar. Sí, que Dios la guarde a ellos. Ahí está comiendo ya Planeta y el coronel. Así es, ¿verdad, Elvira? El Planeta no quiere comer, mire. No quiere, mira. Híjole, pues ahí con calma. Sí, no quiere. Ahí los dejamos, Elvira. Damos gracias por este pollito que vamos a comer y que vamos a beber. Le doy gracias a Dios por este alimento. Sí, Elvira. Amén. A Él, que Él nunca nos deja. El Dios nunca nos deja. Él siempre nos manda. De hecho, creo que nos vamos a apurar porque viene el agua. Ya viene el agua, pero... No, y aquí, pero aquí la seguimos, llueva, truene o relampague, yo la sigo acompañando. Sí, sí. Pobre pierna, tía Elvira. Ajá. Yo aquí la acompaño también, Sí. En esta fecha tan importante que es. Gracias. Aquí en nuestro México. No sé si en otros países cuándo se festeje el Día de las Madrecitas, pero hoy lo estamos festejando. Qué emoción me da estar con usted. Usted es el único que no se olvida de mí. Las palabras para decirle qué digo ni nada. Algún día ella la va a venir a verte, Elvira, primero Dios. De su corazón y ojalá que venga. Convive este conmigo, que comiste un pedazo de pastel. Sí, tía Elvira. Yo la acompaño y claro, estoy conviviendo con usted en esta fecha tan, tan importante. Gracias. Yo sé. Este tomo yo, el más grande. Ajá. Bueno, gracias, Elvira. Ya voy a comer, con permiso. Me deja como trajo mi pastel y cuenta con usted. Sí, te Elvira. Sí, para que esté yo contenta con primero usted, Dios, te Elvira. ¿Así? Sí, está rico. Te Elvira, disfruta este su pastelito. Sí. Está bonito y del bueno. El bueno, ¿verdad? Bueno. Gracias, te. Yo ya le estoy entrando al mío también. Sí. ¿A qué coronel que le gusta estar ahí acariciándote, Elvira? Sí, le gusta. Pero ya no se han ido de andalones, ¿verdad? Ya no. ¿Ya no? Ya no. Me quiere mucho, dice. ¿Cómo es que la abraza, no? Sí, sí, me abraza. Ese es el coronel. Sí, me abraza. Y el planeta nomás se queda viendo aquí abajo. También el planeta a veces me abraza. ¿Sí? Sí. Lindos animalitos, ¿no? Sí. Y después de estar conviviendo, de estar festejando aquí en Elvira, y claro, deseándole un feliz 10 de mayo, un fuerte abrazo para todas las madrecitas del mundo. Y dejamos ya lo que es la ayuda, unos bultos de croquetas, ahí para Coronel y para Planeta. ¿Verdad, Elvira? Sí. Ahí le dejé toda la ayuda. Esto es de parte del canal de YouTube, gracias a todos. En el momento que ustedes ven un comercial, es donde aportan para esto y hoy... pudimos comprarle una estufa nueva a tía Elvira, pues para que ya no cocine tanto ahí donde ella lo hace, ya que le cuesta más.
Tía Elvira, ahí le dejo todo esto y ya me voy. Gracias, sí. Sí, Tía Elvira. Sí, tía. Hasta sí. La, puede tomar el dinerito, Tía Elvira. Hasta lo estás, estoy sacudiendo, mira, así. Sí, gracias, gracias. Sí, Tía Elvira. Gracias, que Dios la guarde su camino donde siempre anda, por ahí lejos. Andamos lejos también. Caminamos mucho. Su camino, porque Dios único es la que nos cuida. Mire qué bonita está su estufa. Ahora sí a estrenar, ¿eh? Sí, está bonito. Está bonita. Ajá, está bonito. Está bonita. Nunca, ahí la cuida bastante. Nunca tuve una estufa así. Pero sí. Ahora sí, mire. Sí, ahora sí. Lo mandó. Sí, Tía Elvira. Sí. Bueno, pues con permiso yo me estoy despidiendo. Hoy visitamos a Tía Elvira. Y ahí está su estufa. Gracias. Estamos continuando con más videos. Adiós, Tía Elvira. Sí, adiós. Gracias, sí, gracias. ¡Órales! Sí.